¿Acaso sabrás discernir cuándo te están engañando? ¿Cuándo tu macho, tu hombre, tu novio está raro contigo? ¿Sabes por qué? ¿No sabes por qué? Acá te explico. Ven. Ven para explicarte, ven. Ven que te voy a explicar ahora. ¿Te has preguntado alguna vez si tu pareja ha tenido sexo con otra persona? Pues bien, no hay una fórmula mágica para saberlo, a menos que lo encuentres en una situación muy evidente. Sin embargo, existen algunas conductas que pueden servir como indicativo de una gran infidelidad. Sígueme para que veas cuáles son esos signos. Una de las bases de toda relación es el contacto físico. Por eso, si tu pareja ha dejado de acariciarte, seducirte y buscar oportunidades para tener contacto físico contigo, puede ser que algo le está pasando. A menudo, cuando una persona es infiel, adopta una conducta evasiva, causada por la culpa o la satisfacción que le produce estar con alguien más. Diferentes estudios han señalado que el olfato tiene un rol preponderante e importante en las relaciones humanas. Ya tú sabes cuál es el aroma de tu pareja, el champú que utiliza, el perfume nuevo que compró. Por eso, cuando el olor cambia de manera sospechosa, podrías sospechar que ha estado con otra persona. Cuando la infidelidad es más evidente, le puedes identificar el olor del perfume de su amante. De hecho, si fue algo reciente, también puede tener ese aroma, digamos que delator, a puro sexo, que todos sabemos reconocer. El que nada debe, nada teme. Aquí aplica perfectamente este dicho. Si tu pareja ha tenido sexo con otra, evadirá el tema, buscará excusas para sus ausencias o en su defecto se enojará por tu desconfianza. Según estudios recientes, los problemas de disfunción eréctil pueden relacionarse con el estrés y con diferentes enfermedades como la presión alta, la diabetes o la arteriosclerosis u otras. Pero si este no es un motivo, quizás esté dejando su energía en otra cama. Cuando tu pareja ha tenido sexo con otra mujer, puedes sentir esa necesidad imperiosa de borrar cualquier signo delator. Por eso, aunque no acostumbre a tomar duchas, buscará hacerlo las veces que sea necesario.